Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí en su canal de pesca. El día de hoy estamos en el río en compañía de mi familia. Aquí está mi esposa Junior. Anda cayéndose. De aquel lado está Carlitos. Su primera vez que sale a pescar aquí conmigo. Él es un alumno ahí de la primaria donde trabajo. Y pues vamos a buscar algunas capturas aquí en este punto que ya he pescado anteriormente. Si salen algunas lobinas, pues ahí se las comparto. También voy a estar tirando otros señuelos más pequeños a ver si se pega otra especie. Y pues acompáñenme, tenemos un ratito para pescar, a ver qué se pega. Y anda Junior, bien entrado aventando su jerbait. A ver hijo, lánzalo. Lanza el jerbait. Lánzalo. Bien amigos, vamos a empezar. Voy a tirar este mini whopper proper. Mi señuelo favorito, pero en pequeñito. En pequeñito este color de Kingdom. Vamos a ver si obtenemos algunos ataques de lobina. Ándele, primera. Primera. Una miniatura. Amigos, primer tiro con el Whopper Plopper Kingdom. Y vean la lobinita que se pegó. Él se va a ir. Vamos a dársela a Junior para que la libere él. Hijo, de la boca, como siempre te he dicho. De ahí, fuerte. Y luego vamos y la liberamos. Ahora sí, libérala. Vámonos. Choca, campeón. Ven. A ver si no se te enreda otra vez. ¿Y? ¡Ah! ¡Sí la traigo! Pensé que estaba grande. Mira, ahí la traigo. Fue que sea, no sea lobina. ¿Una miniatura? una lobinita baby, ¿da hijo? Amigos, segunda captura. Muy pequeñita, una lobinita muy pequeña. Dos con el Whopper Plopper. La va a liberar Junior. Libérala, hijo. Sí, échala. Listo. Mira. Mira. Eso, hijo. Lo volvió a morder una ahí. Ahí he tenido bien muchas mordidas. En ese lugar he tenido muchas mordidas. Ahí. Sí, otra chiquilla. Otra bebé. Otra bebé, hijo. Fue que sea la misma tres veces, ¿verdad? Sí. Sí salió, hija. Agárrala, Carlitos. Agárrala, Carlitos. Dile sin miedo. Dile, libérala. Dile, libérala, Carlitos. Eso. Amigos, saqué tres lobinas muy pequeñas con el Whopper Plopper y mi esposa no había sacado nada, así es que ella va a usar ahora el Whopper Plopper a ver si le ataca una lobina a ella. Y yo voy a cambiar este paseante, vamos a tirarlo a ver si con este sí obtenemos también alguna captura. Carlitos apenas anda practicando, ya se encajó el anzuelo en la gorra. ¿Ya te la encajaste en la gorra? Ya. ¿No te picaste la cabeza? No, es que la gorra. Oh, ¿la tenés en el piso? Sí. Oh. Hazte para allá. ¡Yuhu! Primer tiro con el paseante. Nomás que hay pura lobina miniatura aquí, yo creo. Esta es la más grandecita, creo. De todas. Ahí está, amigos.
con el paseante, el primer tiro, igual que con el Whopper Plopper. Ahí viene el Junior, que Lolo las quiere venir a liberar. Listo, hijo, agárrala. Agárrala fuerte, ya esté fuerte, fuerte. Se va a mover, pero no la sueltes. Ahora sí, al agua, patos. Ah, ya se te cayó. Ahí se va solita. Eso. Sí, ya se fue. Ahí está, amigos, este paseante. Un Meg Bass color hueso. Un paseante que me gusta bastante. Tiene esta boquita cóncava que le da un sonido especial al zigzagueo que tiene. Vamos a ver si nos ataca otra lobina. Es mi suerte de pescador. Es la suerte de Sacti. ¡Y no le dio! Es la suerte de novato. Papi, ¿cómo puedo picar con tú? No le dio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pura chiquilillas, pero cuentan. La quinta. La quinta baby, hijo. Esta la mordió dos veces, ¿sí viste? Dos veces la atacó. Y ustedes no las quieren las lobinas. Listo, hijo. A ver. Listo. Sí, no es una lobinita, amigos. Una lobinita más. Ahora con el popercito, es la sexta lobinita. Casi todas del mismo tamaño, muy pequeñas. Vámonos, amigos. Terminó nuestro día de campo con pesca. Estuvimos pescando un ratito después de comer y se dejaron ver algunas lobinitas. Creo que, si no mal recuerdo, tuve unas 6 capturas, todas muy pequeñas y todas con superficiales. Entonces vámonos ya a retirar. Un video cortito pero muy divertido pescando lobinitas, aunque sean pequeñas. Gracias por acompañarme. Suscríbanse al canal y pues así que los dejo, amigos. Siempre tengan buena pesca, bendiciones, y nos vemos en un próximo video.